Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad quiero dar una recomendación y a la misma vez mostrar las diferentes utilidades o aplicaciones que se le puede dar al Power Band en lo que tiene que ver con el Mavic Mini. Como el título lo dice, una recomendación importante que ya le ha pasado factura a un par de amigos usuarios que han comprado el Mavic Mini. Así que sean bienvenidos una vez más a este su canal Hatu Computo, y quien les habla, su amigo Hatu. Y bien, empecemos diciendo de que normalmente muchas personas que no les alcanza para comprar la versión combo, compran la versión sencilla. Eso quiere decir que el dron les va a llegar solamente el dron, el control, un cable USB, hélices de repuesto. Coloquémoslo aquí con el destornillador que está por allí y listo. Sí, le llega de esta manera: cable, batería, control, hélices de repuesto y ya. En el Flymore Combo viene este adaptador con el cual nosotros vamos a cargar las baterías de nuestro Mavic Mini. Lo que quiere decir que las personas que son nuevas y han comprado la versión sencilla no saben que este sí trae este adaptador. Y esto está pasándole factura a los nuevos porque están dañando la batería porque lo están cargando con cualquier adaptador, ya que solamente viene el cable USB. Es por eso que la recomendación para todas esas personas que tienen la versión sencilla es que consigan un adaptador que tenga estas características que les estoy mostrando en pantalla, que son las originales que trae el adaptador que viene en el Flymore Combo del Mavic Mini. Porque si no, va a ser cuestión de que corto o mediano plazo para que se le empiece a dañar y a tener problemas con la batería. Ya hay dos o tres personas que me han reportado esto y pues no tenían la cultura de cargarlo. Uno, con el mismo cargador, y dos, pues no se fijaban también en el aspecto del voltaje que debe manejar dicho adaptador. Así que consiga un adaptador con estas especificaciones para que no se les vaya a dañar su pila, o si puede conseguir el original, mucho mejor. Ahora, el otro aspecto que quiero tocar en este video tiene que ver para las personas que han comprado el Flymore Combo. Saben que el cargador múltiple viene de esta manera, donde podemos colocar las tres baterías. Ahora, cuando usted va a cargar las tres baterías, que lo hace de a uno por cierto, usted lo que hace es, por ejemplo, tomar el cable USB, lo conecta al adaptador, lo pone aquí y listo, va la energía y empieza a cargar, que ya vamos a hacer el ejercicio. Y olvidan que vienen dos cables. ¿Por qué vienen dos cables? Porque usted, a la hora de cargar las baterías, aunque demore un poquito más, pero igual no es demasiado, también puede cargar el control remoto. Así que lo que hacen las personas es primero las baterías y luego el control remoto, cuando pueden hacer las dos a la misma vez. Y aparte de eso, le sirve como power bank. Entonces, ¿cómo lo puede conectar usted correctamente? Pues sencillo, y vamos a buscar aquí un toma. Así que vamos a pasar allá un momentico y continuamos con el video. Así que vamos allá. Muy bien, ya aquí con todo en la mesa, vamos a proceder a poner las tres baterías en el cargador múltiple. El detalle es que cuando las ponemos nos marca el nivel de carga de cada una, y a la misma vez esto, como está aquí, nos sirve de power bank, lo que quiere decir que podemos cargar cualquier dispositivo por medio del cable USB. Si fuera a cargar, por ejemplo, digamos este control, o fuera un celular, entonces va al puerto USB y conectamos al dispositivo y automáticamente se va a encender y va a empezar a cargar el dispositivo que nosotros querramos darle carga momentáneamente. Pero en este caso, como la idea es el protocolo de cargar baterías y cargar el control, entonces lo que hacemos es, vamos aquí al adaptador, a la energía, nos conectamos, va a empezar la carga con la batería que él, pues de acuerdo a su mecanismo, decide empezar. En este caso, la que menos carga tiene, pero con el segundo cable lo que hago es conectar aquí en el puerto USB, conecto
al control. Y bueno, el punto y el detalle está que si nosotros no presionamos este botón que está aquí de encendido, no va a suministrar carga tanto a la batería como al control. Entonces miren que no está cargando, solamente carga la batería, y lo que hago es presionar. Y bueno, arranca a cargar acá. Ahora, el gran detalle es que acá, si estuviera cargando, pues tendría que estar parpadeando también el bombillito. Muy bien, como pueden ver, aquí ya está cargando tanto la batería como el control. Me tocó hacer una pequeña pausa y descargar un poco más esta batería, porque hay que dejar claro que, de acuerdo al mecanismo de carga de estas baterías, el último 10% que hace falta para llegar al 100%, que siempre va a ser el último LED, es una carga lenta. Entonces, si la batería está arriba del 75% o 90%, entonces va a cargar acá y acá no. Entonces aquí está como a un 57%, que bajé la batería para que ustedes vieran el ejercicio de que sí cargan las dos, pero bajo esos parámetros. Voy a desconectar aquí una vez más para que vean que es 100% funcional. Se apaga allí. Conecto, verifica, empieza la carga, ahí está, conecto aquí, no da, y entonces ya saben, presionar aquí unos segundos. Y vean, mantiene la carga y empieza a cargar acá. Bien. Y ya para finalizar y cerrar con este video, la tercera recomendación básicamente consiste en no cometer el error de encender el Mavic Mini y dejarlo allí encendido mucho tiempo. ¿Por qué? Porque su sistema de refrigeración no es como el de su abuelo, por ejemplo el poderoso Mavic Pro, o su primo o hermano mayor Mavic Air, que tienen unos ventiladores, sino que es por medio de la base de aluminio que está en la parte de abajo, y por ende, si usted lo enciende y lo deja unos minutos allí, es cuestión de segundos o minutos para que le mande un mensaje que habla de sobrecalentamiento, e incluso le puede decir que él se va a apagar porque está muy sobrecalentado. Entonces es importante que, para que usted evite esto y no le esté mandando problemas de este tipo, de la temperatura, cuando lo encienda, pues preferiblemente ya vaya a ser para volar. ¿Por qué menciono este pequeño detalle? Porque es muy común en muchas quejas, ya sea con técnicos y todos, que hablan de un defecto del Mavic Mini. A mí me pasaba mucho, lo identifiqué, tengo eso presente, y desde allí me han desaparecido ese tipo de notificaciones que enviaba respecto a la temperatura. Y ya para los amigos nuevos, la ñapa. Traten de no llevar sus baterías por debajo del 20%. Créanme que esto va a ser vital y muy importante para la vida útil de las baterías de sus equipos. Como pueden ver, básicamente me tocó terminar este video en la noche. Estos días hemos estado a full mostrándole a empresas, y bueno, dentro de poco les voy a armar videos sobre lo que estaba haciendo, donde se empieza a cambiar ese paradigma y esa perspectiva de que drones y espacio aéreo no pueden convivir, como que o es él es el avión o es el helicóptero y el dron no, y van a haber unas operaciones donde el dron es un aliado en lo que tiene que ver con operaciones de búsqueda y rescate con pilotos de helicópteros. Así que si no te quieres perder ese tipo de videos que son de otra gama, otra perspectiva, y este tipo de consejos, pues no olvides suscribirte y activar la campanita para que así te llegue la notificación cada vez que subo un video. Nos vemos en el próximo video. Síganme en las redes sociales, que por allí posteo cosas interesantes, y recordándole que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y espero que les sea útil a todos los amigos que han llegado por medio del niño, el Mavic Mini. Bye bye.